Señores, abran el libro por la página 21 de la introducción. Señor Perry, ¿quiere leer el párrafo inicial del prólogo titulado Entender la poesía? Entender la poesía, por J. Evans Pritchard, doctor en filosofía. Para entender a fondo la poesía, debemos antes familiarizarnos con su métrica, rima y figuras retóricas. Y luego hacernos dos preguntas. Una, ¿con cuánto talento se ha conseguido el objetivo del poema? Y dos, ¿qué importancia tiene dicho objetivo? La pregunta 1 mide la perfección del poema. La pregunta 2, su importancia. Y una vez estas preguntas están contestadas, determinar la grandeza resulta una tarea relativamente fácil. Si la medida de perfección del poema se coloca en la horizontal de una gráfica y su importancia se marca en la vertical, entonces, calculando el área total del poema, tendremos la medida de su grandeza. Un soneto de Byron puede puntuar mucho en la vertical, pero solo lo normal en la horizontal. Un soneto de Shakespeare, por otra parte, medirá mucho horizontal y verticalmente, dando un área masiva total que nos revelará que el poema es verdaderamente grande. Al ir viendo los poemas de este libro, practiquen este método de medición. Al aumentar su habilidad para evaluar los poemas de esta manera, también aumentará su disfrute y comprensión de la poesía. Un excremento. Eso me parece el señor Evans Pritchard. No se trata de tuberías, hablamos de poesía. ¿Cómo se puede describir a la poesía como el concurso de Miss América? Sí, me gusta Byron, le doy 42 puntos, pero le fallan las piernas. Quiero que todos arranquen esa página. Adelante. Arranquen la página entera. ¿Ya me han oído? Arránquenla. ¡Arránquenla! Vamos, arránquenla. Gracias, señor Dalton. Señores, hagan el favor de arrancar esa página. Arranquen la introducción entera. Quiero que desaparezca. Fuera, que no quede nada. ¡Arránquenla! ¡Vamos! ¡Hasta nunca, J. Evans Pritchard, doctor en filosofía! ¡Arranquen! ¡Rompan! ¡Hagan trizas! ¡Arránquenla! Solo quiero oír cómo arrancan al señor Pritchard. Haremos un rollo y lo pondremos en el váter. No es la Biblia, no irán al infierno por eso. ¿Qué hago? En trocitos pequeños, que no quede nada. ¡Así, así! ¡Qué divertido! ¡No se rompe! ¡Arránquenla! ¡Arránquenla! ¡Rómpanla! ¿Qué demonios está pasando aquí?